Estamos en el Laboratorio de Fisiología de la Reproducción, donde contamos ahora con un nuevo equipamiento que ha sido posible gracias a la última convocatoria de proyectos de Innovate Perú, de equipamiento científico, y nosotros ganamos este proyecto y con esto ha sido posible obtener un micromanipulador en nuestras instalaciones. Este gran equipo nos pone en la vanguardia en la tecnología de biotecnología reproductiva y va a ser posible que nosotros, gracias a este financiamiento que nos ha dado Innovate, en conjunto con la Universidad de San Marcos, sea posible obtener clones de alpaca por bipartición embrionaria. Es decir, aquí vamos a poder hacer un ICSI, una inseminación intracitoplasmática de un espermatozoide dentro de un ovocito y poder generar un embrión mediante micromanipulación. Posteriormente, cuando comience el desarrollo embrionario, nosotros podríamos luego dividir este embrión, y ese es el objetivo, dividir el embrión en dos embriones idénticos. Es decir, vamos a simular tener dos embriones como si fueran gemelos y poder luego transferir estos embriones a alpacas hembra que sean receptoras, y que al lugar de que nazca una sola alpaca, nacerían dos alpacas en un año. Y de allí nosotros esperamos que al término del primer año tener embriones producidos en el laboratorio. Y ojalá que este proyecto no quede en un proyecto que dura un año, sino un proyecto que sea un proyecto que tenga una mayor envergadura, un proyecto más largo, un proyecto de país, no solamente de una iniciativa del Perú, sino de un proyecto sostenido de país, para que podamos conseguir realmente, sostenidamente, un grupo de individuos clones, que este es el objetivo de nosotros, ya que tenemos la mayor cantidad de alpacas del mundo. Gobierno del Perú. El Perú primero.